Buenas tardes a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a uno más de los seminarios institucionales del Instituto de Geofísica. Hoy estamos contentos. Hoy nos salimos un poquito del programa. Como ustedes saben, nuestro programa es mensual, pero bueno, hoy tenemos un invitado especial con un tema de actualidad bastante interesante. Está generando expectativa este seminario y eso nos pone muy contentos. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Salvatore Inguagliato, directo desde Italia. Hoy nos va a platicar sobre el volcán Vulcano. Pero bueno, yo creo que la indicada para presentarlo es nuestra compañera Mariana Patricia Jácome, una de nuestras investigadoras jóvenes en el instituto. Entonces, adelante, Pati, por favor, preséntanos al doctor Salvatore y después estamos listos para escuchar su plática. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es para mí un gran gusto presentarles a amigo, a colega y a mentor, al doctor Salvatore Inguagliato. Él es geólogo por la Universidad de Palermo y doctor especializado principalmente en geoquímica de fluidos. Es senior researcher en el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, conocido como INGB, en la sede de Palermo, Italia. Es responsable nacional de monitoreo y emergencias volcánicas, es profesor de química física en la Universidad de Palermo y profesor de termodinámica de fluidos geotérmicos en el CICESE, Ensenada, México. Tiene amplia experiencia en geoquímica de fluidos y monitoreo geoquímico de volcanes, como bueno, lo vamos a ver en la charla de hoy, así como en otras temáticas como mineralogía, petrología y vulcanología, siendo autor de más de 100 artículos en, artículos científicos en revistas de renombre internacional. Ha trabajado en diversos proyectos también en volcanes latinoamericanos desde 1990 y hasta la fecha, y es aparte miembro honorario de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología. Entonces, sin más preámbulo, es un gusto dejarlos con la charla del doctor Salvatore Inguagliato. Bienvenido. Sí. Buenos días a todos. Primero quiero dar las gracias a la doctora Patti y sobre todo al Instituto de Geofísica de la UNAM, con quien he compartido muchas investigaciones en los últimos 20 años. En general hemos podido lograr muchas investigaciones en México y también en Italia con esto. Y ahora voy a presentar, vamos a platicar sobre la isla de Vulcano, que en este momento la actividad está bastante alta, la desgasificación aumentó muchísimo a mitad del año pasado y sigue elevada la desgasificación. Y voy a presentar los primeros resultados con los datos actualizados hasta la semana pasada, si podemos tener un cuadro completo de la actividad que está en curso. Ahora voy a poner la compartir. Aquí está. Después esto lo tengo que poner en. ¿Dónde está? Esto. Muy bien. Ok. Como estaba diciendo, vamos a platicar ahora de la desgasificación, de la actividad que está ocurriendo en este momento en la isla de Vulcano. L'isola di Vulcano nel junio del junio-julio dell'anno passato ha iniziato ad aumentare su desgasificazione. Però, antes di entrare nel vivo della charla, quisiera fare una introduzione generale sobre la vulcanología y los estudios, el monitoreo geoquímico que hacemos en nuestro instituto y que normalmente nos permite de monitorear y de controlar la actividad, el nivel de actividad volcánica de los volcanes activos de Italia. Italia es un país donde más del 90% de todos los volcanes de Europa están concentrados. La mayoría de esos se encuentran en la parte central y sur de la dell'Italia. Lo che stanno qui è una serie di vulcani, sono tutti attivi. Abbiamo l'Etna nell'isola di Sicilia,
lo Stromboli, el Vesubio, la isla de Ischia, Lipari, Vulcano, la isla de Pantelleria que se encuentra en el canal de Sicilia entre el Nord África y la Sicilia. Poi tenemos i Colli Albani que son vulcanos antiguos, pero ancora están siempre en desertificación en la parte central cerca de Roma. Poi los Campos Flegreos que representa uno de los supervulcanos del mundo, como lo Yellowstone. E poi la isola Ferdinandea, che è un'isola vulcanica pequeñita che si encuentra entre la isla de Pantelleria e la Sicilia, e si encuentra a Baco del Mar, non llega a salir dal livello del mar, però è sempre uno de los vulcanos activos. Siempre el hombre ha tenido miedo de la erupción volcánica y en el mismo tiempo se queda fascinado porque son manifestaciones poderosas de la naturaleza. Y en algunos casos hemos tenido erupciones espectaculares como lo del Vesubio en el 1631 o el Krakatoa en Indonesia en el 1883. O tenemos, por ejemplo, el Nevado de Ruiz en Colombia, tristemente famoso porque esta erupción mató más de 20.000 personas en los pueblos que estaban en los flancos del volcán. Y poi el Calbuco en Chile en el 2015 y muchos otros. Y por eso siempre el hombre ha buscado de observar esta fenomenología y entender lo que estaba ocurriendo para poder evaluar el nivel de actividad y poder tomar decisiones para salvar la vida de las poblaciones. Aquí les reporto una foto antigua del primer observatorio que se construyó en el mundo, el Observatorio Vesuviano, en el 1841. Y en la foto pequeña, en el inset, vemos ahora la fotografía del interno, invece dell'Osservatorio Vesuviano, che pertenece sempre all'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia, l'istituto, dove ora con la tecnologia che abbiamo possiamo monitorare in tempo reale la temperatura delle fumarole, la sismicità, il flusso del CO2 e molti altri parametri biochimico come il flusso del CO2, del suelo e altri. Perché anche se a praticare del vulcano quisiera dare alcune indicazioni per fare un preambolo sopra la motivazione e qual è l'approccio biochimico che si utilizza normalmente per monitorare un vulcano attivo. Normalmente la pregunta que nosotros nos hicimos cuando empezamos a trabajar fue, ¿por qué tenemos que medir los gases que salen del volcán? ¿Dónde podemos misurar estos? ¿Cuáles parámetros podemos medir? ¿Y cómo podemos medir esos parámetros? Esas son todas las preguntas que nosotros nos hicimos y ese fue el principio que nos guió para poder hacer un buen monitoreo de los volcanes. La primera pregunta es ¿por qué medirlo? Allora, los fluidos volcánicos son el magma que representa, que alimenta las erupciones volcánicas normalmente, tiene disuelto adentro muchos gases. Principalmente tenemos el agua, el CO2, la SO2, la especie de azufre, CO2, H2S, la especie del como ácido clorhídrico, y todo eso se representa más o menos hasta el 99% de todos los gases que están disueltos en un gas. Cada uno de estos gases tiene una solubilidad diferente en el magma. Por eso, ¿eso qué significa? Significa que el gas que se disuelve en función de la condición termodinámica donde se encuentra el magma. Si el magma tiene la presión, la capacidad de oxidorreducción del sistema. Esos son los parámetros que permiten de solubilizar más o menos la cantidad de gases dentro en el magma. Pero cada uno de estos gases tiene un coeficiente de solubilidad que está diferente. ¿Y esto cosa nos permite? Nos permite que cuando el magma
está subiendo hasta la superficie, cambia su presión al interno del sistema, porque si se acerca a la superficie, disminuye la presión litostática sobre el magma. Allora, en este caso, disminuye la presión total, y allora el gas que se encuentra en el magma disuelto se libera y fluye verso la superficie. Y allora, en este caso, il magma che stava saturato diventa oversaturato perché la pressione sta inferiore e si libera tutto questo gas che arriva in superficie e non dà informazioni sopra la condizione termodinamica del sistema che stiamo studiando. Utilizzando masse di un gas, puntando queste informazioni, potremmo evaluare anche da che profondità il gas si sta liberando. Per esempio, hacemos un ejemplo fácil con dos coeficientes de solubilidad muy, muy diferentes. El CO2 y la SO2. El CO2 se libera ya a grande profundidad, ya de 10 kilómetros de profundidad, 8 kilómetros, ¿verdad? La CO2 que está disuelta en el magma se puede liberar, no toda, una parte se puede liberar y excluir verso la superficie. Mientras el SO2 se queda entrapada en el magma, perché è più facile di solubilizzarsi e per potersi liberare necessita che il magma si muove e arriva hasta 2 km più o meno di profondità per iniziare una desgasificazione di CO2 di verdad imponente, forte. Ora, utilizzando questi due parametri, per esempio CO2 ed SO2, la relazione entro il carbonio e l'azufre di questi due parametri ci permette di evaluare a che profondità il magma sta desgasificando. Un gas che sale con un'alta relazione carbonio-azufre è un magma che sta desgasificando di profondità elevata. Un magma invece che sale con la pluma di un gas con una relazione carbonio-azufre baja come 1:1, 1:2, significa che sta desgasificando invece un magma superficiale. Questa è un'informazione che per un vulcanologo che sta lavorando nel monitoreo, seguire l'evoluzione del rapporto carbonio-zolfo e della quantità di gas come parametro estensivo ci permette di dare questa informazione, di tenere questa informazione. E poi, come possiamo fare questa sorveglianza? Quando noi mediamo sui gas, i siti dove noi possiamo averiguar e encontrar informazione, los sitios más importantes, significativos que normalmente se usan, ¿cuáles son? El gas que sube dal magma e llega in superficie interactúa con el sistema superficiale, con el plumbing system superficiale. Allora, in questo caso, che ocurre? Che se solubilizza il gas, se può solubilizzare nellas aguas, nellas acquífero e producir acquífero termal, hidrotermales. Puede salir del suelo, tener una desgasificación anómala del suelo, puede salir de las fumarolas, por ejemplo, cratérica, de alta temperatura, y sale, si estamos trabajando con un vulcano con conducto abierto, puede salir de la pluma volcánica. Y allora, nosotros, ¿qué podemos hacer? Estos son los puntos preferenciales, los sitios preferenciales de monitoreo que nosotros utilizamos. Otra cosa es cuáles son los parámetros que queremos medir. Allora, primero podemos dividirlo en dos grandes grupos, los parámetros intensivos y los parámetros extensivos. Esta división, ¿cosa nos indica? Nos indica que el parámetro intensivo son parámetros que no dependen de la masa, de la cantidad de materia que estamos investigando. En este caso, la temperatura es un parámetro intensivo. Lo mismo vale para la combustión química, la combustión isotópica de la fumarola, de las aguas termales, de la pluma, de todo esto. Son parámetros intensivos. Poi tenemos invece los parámetros extensivos. Los parámetros extensivos dan una información diferente porque nos permiten de evaluar cuál es el tamaño del magma, del gas con quien estamos trabajando. Y esto es importante para poder también averiguar cuál es, estimar cuál es el tamaño del tipo de explosión o de erupción que podemos tener.
Parametri sensibili sono, per esempio, il flusso di calore, perché dipende dalla massa. Poi il flusso di gas, per esempio il flusso di CO2, il flusso di CO2 totale, dal suolo o dalla pluma. In generale, come parametro estensivo, possiamo indicare come l'output globale che sale di massa e di energia che sale da un sistema vulcanico. Cioè sapere quanto megawatt, quanto joule stanno salendo da un sistema vulcanico o quante tonnellate di CO2 o di CO2 sta salendo, è importante per ottenere un'idea di qual è il tamaño dell'attività che stiamo studiando. E poi come possiamo medirlo? Questo abbiamo differenti tecniche. Questa è tecnica diretta e tecnica remota. La tecnica diretta si tiene che andare al campo, e come si vede in questa foto, sono solo che stiamo mostrando la sfumarola. Per questo non siamo direttamente sopra il cratere, nella parte sommaria del crater, dove sta la sfumarola di alta temperatura, e vamo a mostrare direttamente il gas per vedere qual è la sua composizione chimica e la sua composizione isotopica. Altro tipo di medita invece sono la medita remota. Queste sono medita telemetriche, uno si pone a distanza e può essere medita, per esempio, di CO2, di temperatura con camera termica o di altri parametri a distanza, e ovviamente sta più sicuro perché non stiamo cerca della desgassificazione, cerca di eventuali esplosioni. Altro tipo di medita sono la medita discontinua e la medita continua. Cioè, discontinua significa che se io mostro, per esempio, mi voglio mostrare lo spozzo termale in un sistema vulcanico, cada mes, io puedo, il mio intervallo, la mia frequenza di muestreo è cada mes o cada dos meses, e non tengo un dato in continuo. Mentre se la medita in continua è quando io voglio adattare meditas, nel caso biochimico nunca è come la geofisica cada secondo, però questo, potremmo installare una sonda di conducibilità, una sonda di livello freatico dentro un pozzo e tenere questa meditas, o installare equipos per medire il flusso di CO2 del suolo, che si può essere in continuo, e in questa presentazione che vamos a avere, vamos a vedere proprio questo tipo di utilizzo, o che so, un equipo per medire il flusso di CO2 nella pluma, e con i DOAS ora la tecnologia avanzò moltissimo e si può ottenere una buona risoluzione in precisione e anche in qualità dei dati. E tutti questi dati al final noi lo utilizziamo per poter ottenere un modello biochimico. Il modello biochimico è tanto più forte quanto più sono i parametri che noi andiamo a utilizzare. Per esempio, qui come esempio che vediamo il tema del flusso del CO2 nella pluma, il flusso del CO2 nel suolo, nella parte sommaria, o il rapporto gas-acqua della fumarola di alta temperatura, la pressione parziale del CO2 in un sistema geotermale, la temperatura della fumarola. Cada una di queste lleva informazioni che possono essere utili per poter averiguare e stabilire qual è il livello di attività nel momento che stiamo studiando e monitorando il vulcano. Ovviamente, se vamo a medire solamente la pluma del CO2, abbiamo un intervallo tra X1 e X2 di interpretazione per il nostro sistema. Se vamo a farlo per il suolo, il flusso del CO2, abbiamo noi. Allora, l'idea è che noi vamo a utilizzare più di un parametro, e ogni volta che vamo a aggiungere un parametro più, la precisione della stima e della valutazione del modello biochimico va a essere sempre più grande, fino a che al finale vamo a ottenere un modello biochimico che tiene che rispettare tutta la variazione dei parametri che stiamo vedendo. Por eso, más parámetros tenemos, más accurata es la precisión. Nunca puede ser perfecta, porque siempre es un modelo para entender un sistema natural que es muy complejo, pero nos acerca siempre más si tenemos más parámetros. Con esto podemos formular un modelo que nos sirve poi cuando vamos a tener variaciones, nos sirve para poder evaluar qué está ocurriendo en el sistema.
La mayoría de las cosas que hicimos ahora están todos publicados en un artículo que salió hace unos años, en el 2017, si no recuerdo mal, ¿sí? Sobre Science Review, donde están 30 años de monitoreo bioquímico en el archipiélago eoliano, en vulcanos activos de conducto abierto, submarino y solfatárico, que son bien representados en este archipiélago. Y aquí en esto es muy útil para poder tener una idea completa de cómo hacer un monitoreo bioquímico de un sistema volcánico. Y ahora podemos entrar, empezamos a entrar en el vivo del archipiélago eoliano y después de la isla del volcano. El archipiélago eoliano es un archipiélago donde están 7 islas de toda de origen volcánica, que debido al contacto entre la placa euroasiática y la subducción de la placa euroasiática y la placa africana, y se produjo este archipiélago que tiene 7 islas. La más activa de esta isla, las 3 más activas son la isla de Vulcano, Panarea y Stromboli. Son todos con características diferentes. Stromboli, como dice la misma palabra, tiene una actividad stromboliana, que aquí está el nombre de este tipo de actividad. Es una actividad explosiva, con muchas explosiones cada hora. Hoy tenemos el volcán de Panarea. El volcán de Panarea, que está aquí abajo, es un volcán abajo del mar. Está un campo fumarólogo muy, muy gran ancho, con temperatura arriba de 100 grados. Que se encuentra más o menos a 20 metros de profundidad respecto al nivel del mar. El otro volcán activo es aquí la isla de Vulcano, que es un volcán con actividad solfatárica. La última erupción ocurrió en el 1888. De hoy vamos a platicar de este tipo de actividad que aumentó, la actividad solfatárica de la isla de Vulcano, que aumentó muchísimo en el 2021. Con todo lo que hicimos como principios de monitoreo, lo aplicamos en los volcanes de la Escuela Eoliano y sobre todo en el archipiélago de la isla de Vulcano. En esa isla de Vulcano se hicieron muchísimos estudios para de parámetros intensivos como aquí se ve la CO2 de las fumarolas, concentración de CO2, la temperatura con todas las variaciones en los diferentes años. Aquí estamos siempre hablando de no menos de 20 años de datos. Poi la condición isotópica del ledio, con todos los parámetros intensivos. También se midieron, está un sistema de monitoreo de temperatura, de alta temperatura. Esto es siempre un parámetro intensivo, pero también se hicieron, como se ve en la gráfica aquí en alto a la derecha, medidas de flujo de calor con sondas a diferente profundidad para poder evaluar el ambiente geotérmico que está saliendo de los suelos de la parte sommitale del volcano. Poi también se hicieron los estudios invece de parámetros extensivos como el flujo de CO2. Este trabajo que se ve aquí se hizo en el 2000, una campaña, un trabajo que salió en el 2011. El equipo se instaló en el 2007 en la parte cratérica afuera del campo fumarólico para no dañar el equipo. Y esto es un equipo que funciona ya da 7, son 15 años que funciona. Aquí está una parte de los datos que publicamos hasta el 2015, que salió con una única variación fuerte que ocurrió en el 2009, que se publicó, era una pequeña crisis geoquímica que ocurrió en el 2009. Esto invece son siempre parámetros extensivos que está instalado siempre en la isla de Vulcano. Esto no es un sistema de UV scanning DOAS que están instalados, son 2 UV scanning DOAS que cubren más o menos el 90% del vento dominante de la isla de Vulcano y nos permite detener diario la cantidad de CO2 que
que sale dalla pluma, que no es una pluma de verdad porque no es un sistema conducto abierto, pero la pluma del campo fumarónico que está fuerte y que nos permite de evaluar el flujo de CO2. Esto es uno de los pocos volcanos al mundo con actividad solfatárica casi pequeñito que tiene un sistema de monitoreo en continuo del flujo de CO2. Normalmente casi todos los otros que pertenecen al proyecto NOVAC, con quien lo hicimos también esto, están siempre instalados sobre volcanos a conducto abierto de grande tamaño, de 3-4 mil metros, como el Popocatépetl o el Etna, como estos. Aquí están una parte de datos que publicamos hasta el 2015 también, siempre con flujo de CO2, donde para la primera vez encontramos que la variación del flujo de CO2 como cantidad que salía de la pluma de esto gas está parecido como comportamiento a lo que ocurre en el flujo de CO2 de suelo. Eso significa que es bueno porque son dos parámetros independientes que nos dan mismas indicaciones sobre aumento de la actividad o disminución de actividad. Ahora podemos entrar, después de este preámbulo y presentación, en el vivo de lo que está ocurriendo ahora en la isla de Vulcano. Este trabajo salió ahora este mes y habla propio de remote sensing, habla propio de flujo de CO2, gradiente de temperatura, flujo de calor. Aquí puse dos fotos. Una foto antes de que empezaba el aumento de actividad de la parte cratérica del este volcán, y la foto de abajo invece que indica appunto, cómo se ve cómo varió, aumentó muchísimo la desgasificación. Y por eso la protección civil puse está prohibido para los turistas salir al cráter en este periodo. Solamente la gente, solo los investigadores del instituto pueden salir para hacer medidas, ma la actividad turística está, sobre el cráter está parada porque está de verdad difícil respirar con todo este gas que está saliendo. Y aquí está, se ve bien, esta es la mapa de la isla del Vulcano. Como se puede ver, aquí tenemos el círculo rojo con la foto, el equipo de flujo de CO2 que vimos antes, que está en el estado del 2007. Poi esto en azul, los dos círculos azul son en vez de los dos equipos de UV-Scanning DOAS que miden el flujo de CO2. Aquí en verde es una estación meteo que necesitamos para poder elaborar todos los datos que salen de los flujos. Y después tenemos aquí aquí está una cámara que está posicionada para ver la actividad del volcán y se encuentra en el observatorio, el centro Carapezza, el observatorio vulcanológico que tenemos aquí en la isla. Aquí abajo a la derecha invece está un dibujo que identifica el gradiente de temperatura que nosotros medimos, que está instalado al lado del equipo de flujo de CO2 que se encuentra en la parte de arriba, y con eso medimos también el gradiente de temperatura y estimamos el flujo de calor. Esto es un detalle de esto, pues tenemos cuatro sondas de diferentes profundidad, T1, T2, T3, T4, y que se ve que en una parte está lineal, después cuando el sistema se llega a vapor de agua o siempre más fuerte, hasta que poi no, el sistema ya no es conductivo, tenemos la condensación del agua, el sistema se pone convectivo. Esto es un ejemplo del slant column density del CO2, de cómo se elaboran los datos para calcular la densidad de la columna de gases con el CO2 que está dentro para poder hacer la estima del flujo de CO2. Están dos, una, la de arriba es de alta actividad y la de abajo con actividad más baja de...
Doctor, ¿puede activar su micrófono? Por favor. Disculpen, ¿me escucharon todos? ¿Hasta cuándo? Hasta esta vez. No, no. Disculpen, ¿escucharon hasta la slide previa? Sí, la slide previa sí. Esta es la que ya nos escuchó. Ah, ok. Está bien. Ahora puedo continuar. Allora, in questa slide noi abbiamo due grafiche. In alto abbiamo il flusso della SO2 della pluma dal 2008 al 2022. E abajo abbiamo invece il flusso della CO2 del suolo dal 2007 al 31 dicembre sempre del 2021. Come si può vedere, qui abbiamo un flusso che tiene un valor medio como de alrededor de 20 toneladas, 25 toneladas para la SO2 en todo el periodo de observación, que son como 14 años. Y en el 2021 se ve un claro aumento de la, brusco y fuerte del flujo de SO2, con un valor máximo que llega a 256 toneladas por día. De 25 a 256 son un orden de magnitud. Si vamos a observar también los datos de flujo de CO2 del suelo, vamos a ver que el comportamiento es similar. Parece diferente porque en esta gráfica, la gráfica es logarítmica. Pero si vamos a ver los datos, el valor en medio de todo el periodo es de 1.600, más o menos, o alrededor de 1.600 gramos metro cuadrado por día. El valor más alto que se registró en el 2021, con este pico muy fuerte que se ve, llega hasta 34.000 gramos metro cuadrado por día, por cui 30 veces, 25 veces más alto respecto a la media de los últimos 14 años. Para estudiar bien el sistema y elaborar los datos, dividimos, esto es el flujo de CO2, lo dividimos en dos periodos, del 2008 al 2014 y del 2016 al 2021. Y se ve claramente que el flujo de CO2 en el primer periodo disminuye de valores con un máximo del 2009 de 100 toneladas, fue la crisis geoquímica más fuerte que hemos tenido en los últimos 20 años, aparte de la de ahora, que de verdad es mucho más fuerte de esta. Y se ve que tenemos valores del flujo de CO2 que disminuyen en el tiempo hasta el 2013-2014. Del 2016 hasta ahora, se ve que el flujo de CO2 se queda bastante constante, con valores alrededor de, con una media de 29 toneladas por día, y llegando a junio, a julio del 2021, empieza a subir, llega a valores de hasta 256 toneladas por día. Y si vamos a ver esto en términos de, elaborando datos de las dos familias, en términos de probabilidad acumulada, se ve que en verde son los del último periodo, cuando la actividad está más fuerte, en amarillo de los 6 años previos. Como se ve, los datos del último periodo no solo están más altos en valor absoluto, ma tengono un comportamiento diferente, porque en el primer caso, en los primeros 6 años, era una distribución unimodal, no tenemos variaciones, la familia de desgasificación es solo una. Mientras en el segundo periodo se ve claramente se pueden identificar dos familias de desgasificación con un valor medio de uno de el más alto de 85 toneladas por día, el más bajo de 19.5 toneladas por día. Eso significa que el sistema ha cambiado completamente su manera de desgasificar. La misma cosa hicimos con el flujo de CO2. También dividimos en dos periodos,
los 6 años previos y los 6 años después. Aquí se puede ver también que el pico máximo lo tenemos en el 2009, con más o menos entre 10 y 12 mil gramos metro cuadrado por día en el 2009. Y poi il sistema va disminuendo su desgasificazione hasta il 2014. E poi se vamos a ver dal 2016 hasta il 2021, l'attività parece crescere un pochito, la desgasificazione. Però è più fuerte come per l'SO2, a partir de junio del 2021 empieza un trend di subida che non se para hasta llegar a 34 mila grammi metro cuadro por día. Y después se ve que disminuye un poco. Ahora, pero siempre sigue sus valores muy elevados, un orden de magnitud más alto respecto al valor medio que hemos tenido en los últimos 15 años de observación. Y también en este caso se observa que la familia de desgasificación para la CO2 cambiaron, también los datos con las barras en verde de la del secondo periodo che llega hasta il 2021, se ve chiaramente che il flujo di CO2 del suelo tiene los valores más altos nunca registrados en este sitio. También la familia de desgasificazione, il tipo di desgasificazione cambió y tenemos 3 familias de desgasificazione muy claras. E con la ultima famiglia, la più alta, la famiglia C, che tiene un valore medio di 8100 grammi metro quadro por día, che è un valore che è il più alto registrato come tipo di valore negli ultimi 15 anni come desgasificazione. Otra cosa che hicimos per corroborare tutto questo. Informazione che viene dal continuo, dall'SO2 e del CO2, hicimos una comparazione di una campagna che si hizo nel 2007, quando installamos l'equipo di CO2 nel cráter, e con una campagna che hicimos esattamente il 30 di settembre, quando nosotros registramos il valore più alto di tutto il periodo degli ultimi 15 anni, cioè 34.000 grammi metro quadro por día. Come si vede già dai colori, la desgasificazione aumentò moltissimo in maniera reale. Questo perché? Che significa? Significa che il punto di osservazione che noi abbiamo, che si encuentra più o meno in questa parte di qui del cráter, nella parte nord-est, è rappresentativo, la variazione che noi osserviamo è rappresentativa di tutta l'area craterica che stiamo studiando e monitorando. No es solamente un punto que aumentó la desgasificación, sino toda la área. Y aquí medimos una diferencia. En el 2007, toda esta área medía, estimamos, 94 toneladas por día. En el 2021, durante esta crisis, llegó a casi 1.600 toneladas por día. Mucho más que un orden de magnitud lo que aumentó. Esto nos sirvió para corroborar que toda el área que estaba interesada a esta desgasificación. Lo mismo hicimos la probabilidad acumulada para estas dos campañas, esta que estábamos viendo ahora, y con los datos de la campaña. Y también en este caso se ve que en el 2007 este tipo de campaña tenía 2 familias de desgasificación, ahora son 3 familias de desgasificación, porque el sistema creció mucho la actividad en la familia de desgasificación con alto flujo que se impose más en este sistema. Con un valor medio de 13.500 gramos metro cuadro por día, que se ve aquí en la tabla. Ahora vamos a hablar invece del tercero parámetro extensivo que utilizamos. C'è il gradiente di temperatura che si mide con la sonda a differente temperatura, a differente profondità, e ci permette di evaluare qual è il flusso di calore. Nella grafica che sta arriba si vede chiaramente che, se vediamo questa grafica, abbiamo detto che quando il sistema va a incontrare il fronte saturo di acqua, ovviamente già il sistema non è
conduttivo, ma è su un sistema convettivo, perché il calore si libera direttamente dalla condensazione del vapore d'acqua. E allora si perde la linearità e gli è causato. Allora, in questa grafica, si identifica questa profondità che si mide qui, è la profondità del fronte saturo di acqua. Más alto è questo, e más alto e más cerca della superficie è il fronte saturo di acqua. Significa che il sistema sta, l'attività sta crescendo e il fronte saturo significa sempre CO2, ma anche acqua. E l'acqua va subendo, l'acqua liquida, l'acqua, cioè il vapore di acqua che condensa, va subendo hasta la superficie. Más alto è questo, e más fuerte anche l'attività. E con questo nosotros medimos il flujo di calor e possiamo monitorare lo che sta occorrendo. Lo che sta invece nella grafica di Baco mide proprio il flusso di calore recalcolato dal gradiente di temperatura e si vede chiaramente che nell'ultimo periodo, alrededor sempre di giugno-luglio, il flusso di calore aumenta moltissimo da 50 watt per metro quadrato e arriva quasi il doppio, a 90 watt per metro quadrato. Significa che il sistema sta non solo sta salendo materia, ma sta salendo anche molta più energia dal sistema che stiamo studiando. E poi puntiamo su tutte queste informazioni in questo tipo di grafica. Questa grafica cosa non dà come informazione? Non solamente l'aumento e il valore assoluto della disgassificazione, ma anche non si identifica il rate, il degassing rate, seria in spagnolo seria la tassa di disgassificazione. Questo è un parametro importante, perché nosotros potremmo desclassificare 200 tonnellate da un sistema vulcano, 2000 tonnellate, però la pregunta è in quanto tempo queste tonnellate di gas stanno salendo dal vulcano? Stanno salendo in un anno o stanno salendo in un dia? Ovviamente la pericolosità di un sistema vulcanico, más alta la tassa di desclassificazione, más è pericoloso. Perché? Perché il sistema non tiene il tempo di riequilibrarsi con il nuovo input di gas che sta arrivando. Allora, más alta è la tassa di disgassificazione, más peligroso e más fuerte è l'attività che sta crescendo. Questa barra verticale che si vede qui, questa barra verticale è in rojo e la linea continua in azul. La linea continua in azul rappresenta il valore medio del flusso di SO2 in tonnellate per dia, nel tempo da enero 2021 a dicembre 2021, in un anno. Mientras en rojo, esta es la tasa de desgasificación. ¿Esto qué significa? Como se puede ver, en enero, febrero, marzo, abril, la tasa de desgasificación es muy baja. Che, están saliendo entre 0, 0.2 toneladas al día, no como toneladas, como aumento de desgasificación. Che, el sistema está estable, está en equilibrio. Tanto gas llega dal profondo, tanto gas sale dalla superficie e non tenemos aumentos. Infatti, come si vede alla derecha, puoi vedere la tonnellata per dia, e más o menos los primeros 4 mesi stanno alrededor de 20 tonnellate per dia che stanno saliendo. A mayo tenemos un aumento di media tonnellata per dia. Por día, cioè cada día aumenta de media tonelada. Poi, otra vez está bastante estable. Se vamos a ver a septiembre, ya junio va aumentando, julio un poquito, agosto va aumentando, ma a septiembre tenemos un aumento de la tasa de desgasificación muy fuerte, de más de 3 toneladas por día. ¿Qué significa? Que cada día mi flujo de SO2 que estamos midiendo es 3 toneladas más alto del día previo. Eso significa que en 30 días el flujo me sale de 90 toneladas, porque la línea azul es una línea de flujo mensil de SO2. Como se ve, allora, septiembre representa el mes donde está la tasa de desgasificación más alta. El valor más alto lo registramos en octubre, con dato mensile, con come 110 tonnellate per dia. Después se disminuye un poco, però se va a stabilizzare, se establece a 100 tonnellate per dia. Come se ve, in ottobre la tassa è negativa, significa che il flusso sta disminuendo, per cui
el día siguiente tienen un flujo que es menos alto del día siguiente, del día previo, disculpa. En noviembre, diciembre, el aumento de flujo es muy bajo, es menos de media tonelada por día. Y después eso significa, entonces, tenemos un valor estable, significa que el sistema ha encontrado un nuevo equilibrio. La tasa de desgasificación es próxima a cero, pero esto no significa que no está desgasificando, significa que cada mes, cada día, el valor de desgasificación es siempre más o menos lo mismo, alrededor de 100. Esto significa que nosotros cambiamos un flujo medio de 20 toneladas al día que duró para 15 años con un flujo medio que ahora que se mide que es de 100 toneladas por día. Cioè, el sistema se encuentra en un nuevo equilibrio. Ahora vamos a ver qué ocurrió esto para el SO2. Vamos a ver qué ocurrió en la gráfica que está abajo en el mismo periodo. Como se ve esto, el CO2 del suelo. También aquí, en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta mayo el flujo es casi cero, no el flujo, disculpe, el tasa de desgasificación. En junio ya empieza a aumentar un poquito, junio, julio, agosto, ma también aquí en septiembre el flujo de CO2 aumenta en manera notevole hasta llegar a un aumento medio de una tasa de desgasificación de 1000 gramos metro cuadro por día. Eso significa que cada día el flujo aumentaba de 1000 toneladas. El valor más alto que llega en términos es siempre en octubre, y llegamos a un valor máximo de 14.000 gramos metro cuadro por día en el mes de octubre. Después, en el mes de octubre, noviembre, diciembre, la tasa de desgasificación disminuye. Octubre, mucho, porque de 34.000 el valor se baja a 20.000 toneladas. Estamos hablando como dato diario. En noviembre baja un poquito menos, en diciembre ya el tasa de desgasificación es casi cero otra vez. ¿Esto qué significa? Que también en este caso el sistema, después del transiente de desgasificación, encuentra su nuevo equilibrio también con la CO2. Y lo que vamos a ver después en el prosiego de la presentación, que hasta ahora la desgasificación se paró en torno a 13.000 gramos. Esto significa que tenemos un nuevo equilibrio de desgasificación con un valor que es un orden de magnitud más alto respecto al valor medio que teníamos antes, que era de más o menos de 1.500, 1.200, 1.600 gramos metro cuadrado por día. Esto era antes. El mismo tipo de evaluación se hicieron con la temperatura. La gráfica, el concepto es igual. La barra vertical nos identifica en este caso no es una tasa de desgasificación, sino es una tasa, un rate de una tasa de ¿cómo se dice? Release de calor, de energía que está saliendo de la superficie del volcán. Y también en este caso se ve que en los meses de agosto y septiembre tenemos un valor elevado, poi disminuye il tasso di desgasificazione in ottobre, aumenta un poco in novembre e después disminuye in dicembre. E qui non abbiamo solo dati dell'ultimo periodo, però questo valore si incontrò su un nuovo equilibrio con un valore di temperatura più alto rispetto a quello che aveva antes del principio di questa crisi biochimica di desgasificazione. Si vamos ahora a ver un modelo de lo que estaba ocurriendo en el diciembre del 2021, aquí se ve que en los estudios biofísicos el magma se encuentra en una profundidad más o menos alrededor de 2 kilómetros, y de 2 kilómetros más profundo, y con una parte de salida un pico de magma que influencia el sistema más superficial que llega más o menos a un kilómetro de profundidad. Y todo esto va a afectar el sistema, el plumbing system superficial, el sistema superficial donde están los acuíferos termales, donde está todo el sistema hidrotermal, que se ve aquí dibujado con un color más claro de rojo con dibujos adentro. Y
la flecha se indican las emisiones de gases. Aquí es la parte del istmo. Aquí de esta parte está la zona de Palizzi. Después la vamos a ver en mapa. Y arriba está el cráter. Aquí está el cráter con toda la espuma rosa y todo esto. Aquí que se ve esto, el bubbling del CO2 que sale cerca de la costa, de la playa. Ovviamente quando aumenta questo tipo di influenza di sgassificazione di calore, questo va a affettare tutto il sistema geotermale, va a affettare anche la parte superficiale con la sfumatura e la desgassificazione dei suoli. E questo hasta il 2021. Ora vamos a ver los últimos 3 meses, enero, febbraio e marzo, che sta ocurriendo ora. E ovviamente il nostro lavoro non si parò con l'articolo scientifico, questa è solamente una parte di investigazione per cercare di modellizzare che sta occorrendo nel sistema. Il monitoreo è continuo e sigue acquisendo dati cada ora. Il sistema del CO2, questo è il CO2 sul suolo, nella parte di arriva, nella parte sommitale, dell'equipo che si chiama come sigla VCSCS. Y como se ve claramente, aquí se ve el 30 de septiembre, aquí es el pico más alto que nosotros tenemos. Poi parecía que estaba disminuyendo cuando la tasa de desgasificación disminuyó un poquito, pero esto no fue para que estaba regresando a su valor normal, más o menos de 1000 toneladas, porque poi se ve claramente que el sistema se va a tener un nuevo equilibrio alrededor de 13.000 gramos. Metro quadro al día, en un día, la media del mes de marzo es de 12.000 gramos metro cuadro al día. Aquí en la mapa se ve claramente dónde se encuentra el equipo para identificar que estamos hablando de esta parte somera del volcán. Si vamos a ver la siguiente, esto es invece, son los mismos datos a partir siempre del último periodo. Però la grafica di antes era la media diaria di 24 medidas. Questa è la media di 30 días. Aquí se ve más claro, perché non stanno picos, non stanno spike e tutto questo, che il sistema a partir del mese di settembre tiene un valore che sta alrededor de 10.000 gramos e se mantiene más o menos costante. E ora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesi che il sistema sta in una condizione di nuovo equilibrio. Per questo non è un transiente, non è una cosa che durò pochito e se regressò, non hizo un picco normale. Questo è un valore che se tiene un nuovo equilibrio con un valore medio mensile di un ordine di magnitudo. Anche in questo caso, considerando che tenevamo un buen de mapas hecha en el tiempo con propósito sí, de control durante el periodo de observación, decidimos de sacar todas las mapas con los datos que teníamos para tener una idea, aparte el continuo, con el discontinuo, con los survey que hicimos sobre el cráter, dal 2007 hasta el 2022. El último es propio de marzo de este mes. Lo hicimos al principio de mes, antes que de venirme aquí, nos fuimos al cráter a hacer medidas. Obviamente esto no tenemos no es uno cada año, pero casi. Tenemos son 3, 6, 9, 10 mapas en un periodo de 15 años. Aquí se ve la gráfica. En la gráfica se ve claro que el valor del flujo de CO2 del suelo que hemos tenido, la escala siempre está logarítmica, por eso parece poco, pero es mucho, porque esto de aquí son 1.600 toneladas por día, de diciembre, y lo del 2007 era 90, poi bajó un poquito hasta 50 toneladas por día, pero esto es el valor más alto que nosotros registramos en todos los años. El último que hicimos ahora es de 600 toneladas por día. Cioè, il 1600 è il valore del picco, quando stavano 34.000 grammi al metro quadro per dire. Il 600 che medimos ora, invece è un valore più o meno alrededor di 13.000 grammi al metro quadro per dire. Un pochino più basso, ma sempre molto più alto di quello che avevamo prima.
Vamos a ver ahora, hicimos también la misma tarde mapeo, también en otras dos áreas que son de una del Istmo, el otro de Galicia. Aquí está, esto en verde, el punto del área donde nosotros hicimos el Istmo, este cuadrado, donde hicimos las medidas. El punto en verde, invece, es el equipo en continuo que está instalado, que hasta ahora no he presentado como datos, sino que vamos a ver después el comentario sobre las mapas. También en este caso, lo que se ve dalla grafica è che il valore del flusso di CO2, dell'output di CO2 di questa area, subì moltissimo nell'ultimo periodo. E qui lo che si vede è che il picco più alto è il picco di novembre, il picco sempre alto, però un pochino meno, è il picco di marzo, che è un pochino meno del massimo, come anche si registrò nella parte craterica. L'altra area interessante che dove hicimos las medidas è l'area de Palizzi, che è questa che si vede qui, il circolo azul che sta qui, che pusimos qui, invece dove sta altro equipo del flujo del sudorso in continuo, e vamos a verlo dato después. También in questo caso che si observa? Si observa che il flujo del CO2, il valore più alto, si registra nel en diciembre del 2021, y lo que necesitamos ahora es un flujo de CO2 mucho, mucho más bajo, casi igual al valor de fondo que se registra normalmente. Eso significa que el comportamiento de este sitio es un poquito diferente respecto al comportamiento de la parte del área del cráter y del área del istmo de la playa. Y ahora vamos pues a ver, a dar una interpretación a esto. Ahora vamos a ver con juntos el continuo y los surveys. Esta es la parte del cráter, es el resumen de la parte del cráter, del 2020 hasta ahora. Se ve claramente que tenemos un aumento del flujo con el máximo a 34.000 grammi, en azul ese sería el flujo medio. Lo que se ve ahí, el cuadrado verde, son 1.600 toneladas por día, que la mapa que disminuye. Ahora tenemos un valor medio de alrededor de 12.000 a 10.000 gramos metro cuadrado por día, el valor del mapa que hicimos del survey es de 600 toneladas, siempre alto pero menos, y esta reproduce bien la variación, es el pico, el transiente y el nuevo equilibrio que tenemos. Si va, ahora vamos a ver l'area de Palizzi. L'area de Palizzi, aquí yo presento para la primera vez también los datos en continuo. Como se puede ver, los datos en continuo son esto, el valor medio mensil, esto en rojo. Estamos el valor medio mensil, la línea amarilla, el valor medio de todos estos 5 años. Estamos alrededor de 800, 700 gramos metro cuadrado por día. Como se ve, el pico, el aumento que se observó también en esta área es neto, inequivocable. Llegamos al valor medio de 2.500 gramos metro cuadrado por día contra 7.800. Y las dos cuadrados verdes que se ve aquí. Esto de aquí de 32 toneladas es cuando está el pico. Los 8 toneladas ahora que el flujo regresó a su valor, cerca de su valor medio de los últimos 5 años. Ahora, esto es importante porque nos da una buena indicación que el sistema en continuo en esta área representa la variación que nosotros vamos a medir midiendo 50, 100, 200 puntos en un área para calcular el flujo, el output total en toneladas. Esa es una buena indicación porque el en continuo es una cosa que cada hora nos lleva un dato en la oficina, en el centro de adquisición de datos. Hacer la campaña necesitamos ir al campo y no podemos adquirir datos en cuadratito verdes todos los días como hacemos con el continuo. Pero esto, el continuo es un parámetro espía y cuando algo se está ocurriendo nosotros vamos a hacer campaña directa para tener más informaciones. Último equipo que ahora le mostro es el equipo en vez de la vasca.
esto, este circulito verde que se encuentra aquí. Como se ve claramente, el flujo medio está alrededor de 600 gramos metro cuadro por día, del 2018 hasta ahora. Y lo que se ve ahora, que en el mes de septiembre, esto septiembre, hoy diciembre, en marzo sobre todo, el flujo salió en, subió en manera exponencial, llegando a valores arriba de 3.500 gramos metro cuadro por día. Esto es un comportamiento diferente porque el máximo lo estamos obteniendo en marzo, mientras el máximo en... aquí está la gráfica, se ve claramente. El máximo que se obtuvo en la parte sommital, en el rombo, en el símbolo en rojo, llegó en septiembre. Mientras el... para el en septiembre. En Palizzi el flujo más alto se registró en noviembre, y ahora invece por el turismo, por la vasca, el flujo más alto se registra en marzo. Por cui es como si está un delay, un retraso en la respuesta del sistema superficial a la llegada del gas. Esto se podría justificar considerando que nella parte della playa dove sta l'istmo è la zona dove sta il sistema idrotermale. Abbiamo il liquido alrededor del boiling che llega in superficie, sta la vasca, una vasca di fango e pozos termales a molto alta temperatura. Questo significa che il sistema funziona come un buffer, per cui tutto il gas, l'energia che llega nel sistema non si manifesta direttamente in superficie come dice Palizzi, come dice la parte superficiale, perché il sistema idrotermale sta forte, è abbastanza poderoso e può assorbire parte di questo aumento di input di energia e di materia. Però, después un certo limite, il sistema non tiene questa forza e empieza a dejar passare tutto questo aumento di energia. Por eso, aquí, se vamos a ver, en esta mapa tenemos el alineamiento de los tres equipos de las tres áreas, Istmo, parte de Somera y Palizzi. Y lo que vemos es que, como decimos, primero el flujo más alto, el impulso más fuerte se registró en la parte de Somera, directamente en la parte fumarólica de alta temperatura, con un máximo a septiembre. Y después se estabilizó, después de dos meses está estable, son siete meses que tenemos valores altos. El segundo pico lo tenemos en Palizzi, dos meses después. El pico más alto llega en noviembre en Palizzi, en la parte periférica, pero esto se va a concluir en marzo, ya este pico se ve aquí en la gráfica, aquí está una polinomial. Se ve claramente que esto es el máximo que llega y poi disminuye, disminuye, y el valor regresa a valores que están más o menos a los valores de fondo del sistema. Invece el istmo, que se encuentra en esta área, el istmo invece tiene una polinomial, una crescita exponencial, que se ve que llega hasta marzo. Ahora tenemos que ver en los próximos meses, estamos curiosos de ver si cuando esto hace un pico, o sea, se basta a tener un nuevo equilibrio de este valor. Estas son cosas que tienen una implicación para la seguridad y para la posibilidad de actividad explosiva, la explosión freática, todo esto. Significa que si el sistema se queda con este nuevo equilibrio, con valores que son tres veces más altos respecto al valor medio de los últimos seis años, con valores de desgasificación de output así alto, significa que el sistema está presurizado y tiene muchísimos gases. En un sistema como este, considerando que Vulcano es una isla donde está historia también de explosión freática, todo esto podría ser un campanello de... ¿cómo se dice campanello? No, un campanello de alarma para la actividad volcánica, y se tiene que medir, estar cuidados con esto. Aquí es un sketch provisorio de mapa, como hipótesis de trabajo que estamos haciendo ahora, donde se ve claramente aquí son las tres
los tres equipos, tres de flujo, la zona de la sommità, la zona de París, la zona de la playa. Como se ve, el primo input llegó en esta parte, pues el input creció más, empezó a involucrar también esta área, la presión, digamos, de influencia de los gases llegó hasta París, y aquí no era tan fuerte. En el último periodo, propio ahora, en el mes de marzo, esta área aquí parece que disminuye, mientras en esta área la influencia empieza a ser mucho más fuerte. Tenemos ahora que ver qué va a ocurrir en los próximos meses para evaluar si el sistema se está, pues dice, se va a cristalizar como posición en un sistema de equilibrio con una energía más alta. Eso significa con una periculosidad más alta a partir de ahora, o se regresa a los valores iniciales que tenía antes de junio del año pasado. Y con esto es todo. Espero que fue bastante clara la exposición, y si tengo dudas puedo explicar. Aquí puse unas fotos bonitas de la isla de Vulcano que hice el mes pasado. Gracias a todos de su atención. Muchas gracias, Salvatore, muy interesante. Estoy seguro que va a haber preguntas. Entonces, tenemos una audiencia nutrida aquí en Zoom, y lo que les proponemos, Pati y yo, es que los que están en Zoom y quieran hacer una pregunta, levanten la mano y vamos a ir alternando las preguntas de Zoom con las que lleguen redes sociales, que las va a ir moderando esta Pati. Entonces, Pati, por favor, ve dándole la palabra a quienes alcen la mano aquí en Zoom y leyendo lo que llegue en redes sociales, por favor. Sí, claro. Muchas gracias. Primero, bueno, la doctora Ana Lilia, por favor. Ya. Hola, es que no me dejaba hablar. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Albo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Te quería preguntar sobre cómo están manejando esto de protección civil, o sea, porque como tú bien sabes, mucho mejor que yo, ya vienen los meses de más turismo, se ha relajado un poco de la pandemia y la situación pues es bastante delicada, ¿no? Sobre todo con todo estas cuestiones que hemos visto, como lo de Tonga, que fue este gas que se acumuló, entonces está súper peligroso. ¿Y qué piensa? Obviamente es para evaluar si esto continúa subiendo, si ha bajado, pero como cuestión de precaución, ¿qué han propuesto? Ahora, esto es un problema que tuvimos que luchar con todo lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque primero, siendo de verdad peligroso, dos tipos de peligrosidad salieron fuera. Una era la peligrosidad para el volcán, para la tinta volcánica, para una explosión, para una erupción, todo esto, una freática, estos tipos de actividad que podrían ocurrir. El otro problema es un problema también de contaminación del aire, porque en algunas, yo aquí no presenté algunos datos de la parte central de la isla. En algunas partes el flujo de CO2 subió tanto que en algunas áreas cerca de las casas, en algunas jardines, midieron concentración de hasta 30% de CO2 en el aire. Por eso cerraron algunas partes de la isla, y sobre todo cerraron la isla a los turistas a partir de septiembre. Al fin, no, y el hotel, ¿no? Que está tan cerca. Cerraron la isla a los turistas en los primeros días de octubre. Y por eso lo abrí, se quedó cerrado como 3 meses, hasta enero, febrero, hasta enero se quedó cerrado, estos 4 meses. Ahora la desgasificación no ha disminuido de verdad, pero el impulso fuerte se acabó. Pero la peligrosidad para la desgasificación, la consideración en la parte del centro habitado sigue siempre igual. Perché la gente tiene che stare cuidata. Se la protezione civile, il sindaco, l'alcalde della isla, se lo tolgo. Però ora sta il problema che la prossima settimana è Pasqua. Questo non è un problema scientifico, ma è un problema economico fuerte. Perché la gente iniziò a quejarsi, dice: Ya passamos 2 anni di pandemia e non trabajamos 2 anni.
ahora que terminó la pandemia, nos cierran otra vez la isla, nosotros vamos a morir de hambre. Allora, la isla está abierta. Cerraron la parte de arriba, es una parte central de la isla donde están una morfología, una desgasificación fuerte, pero una morfología que permite el acúmulo de los gases. Allora, esto está cerrado y no se puede ir. Tampoco los dueños pueden ir en su casa. La parte de arriba, los turistas no pueden subir. Pusieron equipos para medir concentración de CO2 y H2S nella zona della playa, nella zona del centro abitato, para monitorear esto y estar cuidados para ver si están aumentos. Porque no es suficiente una campaña, se tiene que monitorear hora por hora. Porque durante el día cambia la temperatura, el gas se puede estratificar de noche al lugar de día, en la noche cuando uno se va a acostar está más cerca del piso, está más peligroso. Por eso es un momento particular, tenemos que estar, porque la última erupción fue en el 1888 y da esta fecha hasta ahora, esta es la crisis bioquímica más fuerte que hemos tenido en los más de 100 años. Por eso se tiene que estar cuidado a manejarlo. Está obviamente, se hicieron comisiones que hacen reuniones toda la semana, damos relaciones cada diario a la protección civil sobre lo que está ocurriendo. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Infatti, en medio de toda esta confusión, saqué un poquito de tiempo, más solo de noche, porque de día no podía, para escribir el artículo, porque de día no tenía el tiempo. Pero era demasiado interesante actual para esperar tiempo, porque una cosa de esto publicada ahora tiene un sentido. Si pasa uno o dos años, no tiene la misma audiencia. Claro. Y poi era corretto también para que el mundo científico tenía informaciones directas de lo que estaba ocurriendo, de datos. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Le doy la palabra, por favor, al doctor Hugo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, ¿cómo estás, Hugo? Y buenas tardes a todas y todos. Tengo algunas preguntas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que los parámetros, antes de aumentar fuertemente su patrón de incremento inusual, y de hecho, pues, más allá de lo que se había estado midiendo, justo antes de que aumente o que se dé el incremento, se ve como que llegan los valores a niveles también muy bajos. Por ejemplo, en el flujo de calor entre mayo y julio se dan los valores más bajos y se quedan muy bajos en ese periodo, y a partir de ahí se da el incremento. Entonces, si bien es muy interesante el incremento, también es interesante porque antes, pese a la variabilidad, se llegan a valores tan bajos. La segunda pregunta es en términos del aumento del flujo de dióxido de azufre y dióxido de carbono en septiembre de 2021, si este tipo de manifestaciones coinciden con algún otro parámetro como la sismicidad. Y por último, me imagino que cuentan con datos de isotopía del azufre y del carbono. Me gustaría saber cómo son esos valores de isotopía y cómo se comportan respecto a las variaciones del flujo de dióxido de azufre, el dióxido de calor, de dióxido de carbono y con el calor. Gracias, señor. Allora, en un momento, porque la pregunta era más de una, se me pierdo. Allora, las variaciones, pues estaba isótopos. ¿Cuál es la respuesta? Sismicidad. ¿Sismicidad? Sí, la primera tenía que ver por qué antes de tener los incrementos tan fuertes se tienen valores que llegan muy abajo, de hecho, y se mantienen abajo. El problema, esto es una buena pregunta. El fato es que cuando nosotros las fluctuaciones que tenemos en el tiempo siempre son bastante fuertes, podemos tener variaciones que tiene que ver cómo se encanala el gas que está saliendo del profundo,
que está aumentando la presión e empieza a buscarse vía de fuga. Puede ser que en el sitio donde nosotros estamos midiendo, llegó después, porque otro sitio, porque el flujo de calor se mide en un solo punto de todo el edificio volcánico. Y ahora puede ser que durante estas fracturas, de donde empezó a salir más calor o más energía en un punto diferente, esto quitó parte de la energía o parte del flujo al punto de observación. Y después, cuando el sistema fue generalizado, la presión cubrió todo el sistema, también este punto poi empezó a subir. Podría ser esto, porque si no tenemos muchos puntos de observaciones para ver si este es un comportamiento demasiado local en el punto, o sea, es un comportamiento que podemos generalizar en todo el edificio. Esto podría ser una explicación. Quando riguarda invece la sismicità, allora la parte geochimica empezó, los valores, las anomalías se registraron antes. Yo ya en julio había enviado mi reporte a la Protección Civil diciendo que el flujo había aumentado de 2 veces. Ad agosto había aumentado de 4 veces. Pero hasta este momento no hicieron muchos casos. Sí, registraron esta información, pero no estaban otros parámetros. Después, invece, considerando que usamos el continuo como parámetro espía, allora se hizo una campaña más de muestreo de las fumarolas y se vi que el flujo de CO2 había aumentado hasta el 20%. Pero no lo sabía ninguno, cioè, era solo il flujo di CO2 extensivo che dava un'informazione che algo stava cambiando. E allora, questo si vide in questa cosa. E lo stesso poi occurrió con la sismicità. Empezó ad aumentare la sismicità del sistema e anche la deformazione. Cominciò a aumentare anche la deformazione. Por esto, pues, el alarme subió más, porque no era solo el gas que estaba aumentando, pero sismicidad y deformación indicaban que algo se estaba moviendo que no era gas del sistema. Eso fueron las informaciones como secuencia. Primero la parte geoquímica, y después sismicidad y después deformación. Estos son los parámetros que se vieron. Considerando, invece, los isótopos, los isótopos que se obviamente no tenemos datos en continuo, pero en los muestreos aumentó. Ahora, el CO2, la porcentaje de CO2 en la fumarola, en el total, subió del 6% hasta el 30%, si no recuerdo mal, 31%, que es un valor que nunca hemos registrado en volcano. Yo he trabajado muchísimos años, nunca más llegamos a más de 20%. Llegó al 31%. Isótopos de helio subieron un poquito más, porque subieron me recuerdo si era de 2 o 3 décimos de unidad, tipo de 5.6 a 5.8, algo de esto, indicando un helio primordiale más profundo. No tenemos isótopos de azufre, esto no se hace normalmente, por cui no tenemos un isótopo de azufre en el tipo de actividad que hacemos. Pero el isótopo de carbono, invece, se atestaron los valores alrededor de 0 menos 1. El menos 1, 0 es el valor que de isótopo de carbono del magma de volcán, como magmático. Y estas son las informaciones que hemos tenido más de esto. Ora, la idea è di manejar tutti questi dati conjuntos, di fare un articolo di investigazione per modellare bene, utilizzando parametro bioquímico e parametro biofísico. E juntar tutto e vedere lo che ocurrió e soprattutto lo che sta ocurriendo, perché ancora la situazione non sta clara. Tenemos che vedere se questo picco va a regressare al background normale o se si queda in un background con un ordine di magnitudo più alto. Que sería una cosa de atencionar, es peligrosa porque significa que el sistema energético se encuentra a un nivel más alto. Nosotros vimos una cosa similar en la isla de Stromboli en los últimos años.
y cuando ocurrió la explosión del 3 de julio del 2019, en los años antes lo que habíamos registrato era un aumento continuo, lento ma continuo, del flujo de CO2 como nivel. De 5.000 gramos habíamos llegado a más de 15.000 gramos metro cuadro por día en el equipo que estaba midiendo. Esto significaba, lo presentamos a la Protección Civil como parámetro de atención, porque significaba, esto daba una indicación que el sistema estaba presurizado. En un sistema presurizado, un input también pequeño que llega en un sistema que ya está en un equilibrio estable puede provocar una explosión con un tamaño, con una energía mucho más fuerte, porque tiene muchísimos gas. Y cosa que ocurrió en Stromboli el 3 de julio del 2019. Ahora tenemos que ver cómo se porta la isla de Vulcano. La diferencia es que la isla de Stromboli se defendía mejor porque hace explosiones cada 3, 4 explosiones cada hora y libera energía y puede regresar a un nivel más bajo. Vulcano es un sistema conducto cerrado y todo lo que se va acumulando, aparte de la desgasificación, se queda dentro del sistema, superficial y está creciendo. Eso, por eso me entre comillas, me hace pensar mucho lo que está ocurriendo en la parte de la vasca. Quiero ver si es un transiente. Si en el próximo mes se paga otra vez, es un transiente, pero si se deja a un nivel más alto, tenemos que ver por qué y qué va a ocurrir. Muchas gracias. Interesante. Muchas gracias. Les recordamos a los que se están viendo por redes sociales que nos pueden hacer sus preguntas. Aquí tenemos varias preguntas todavía. Le doy la palabra, por favor, al doctor Giovanni. Gracias, Patti. Muchas gracias por la plática. Salvatore, una pregunta que tengo es, ¿cómo es la solubilidad del dióxido de azufre en función de la composición del magma? O si también puede variar en función de la temperatura o la fugacidad de alguna otra especie volátil. Y me pregunto esto porque parece que van de la mano, o sea, los picos de dióxido de azufre y dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es el proceso magmático? ¿Qué es lo que está sucediendo allá abajo? ¿A qué profundidad? Pero sobre todo me llama también la atención si hay alguna variación en la solubilidad del SO2 en función de que el magma pudiera ser alcalino o no. Entonces, ¿qué saben de eso? ¿A qué están atribuyendo el origen, profundidad y la variación en la solubilidad del SO2 en función de la composición del magma? Sí, la pregunta es interesante. Ahora, la solubilidad de los gases depende también del tipo de magma que tenemos, pero es una variación relativa, en el sentido que están magmas que están más ricos de CO2, porque es magma que están menos rico de CO2, pero a paridad de composición de magma, la solubilidad del CO2 se queda siempre mucho más alta respecto a la solubilidad del CO2. Allora, questo tipo di variazione nel mismo magma non si può attribuire al tipo di magma, se abbiamo più CO2 o più CO2. Entre ellos, la variazione relativa, è sempre debida alla solubilità, al tipo di gas. Il CO2 è lo che si solubilizza si solubilizza meno e a grande profondità, appena tiene la possibilità, empieza a desgasificare. Ya de 10 kilómetros, 8 kilómetros, empieza a llegar en superficie. El CO2 se necesita en vez de una presión muy baja para poderse liberar, porque esta es muy fácil, ya un poquito de presión lo queda atrapado en el magma y no le permite de salir. Por eso. En este caso, es interesante porque se ve, nosotros en el isla de Stromboli seguimos l'attività, a parte con il flusso del CO2, questo con il rapporto di relazione carbonio-azufre in un sistema condotto aperto. E questo ci permette di averiguare se sta desgasificando dal profondo o meno. A volte abbiamo, la pluma tiene una relazione di 20, di 30 entre carbonio-azufre, cioè il carbonio 30 volte più concentrato in peso rispetto al CO2, significa che sta desgasificando dal profondo, il magma
el ímpetu que llegue al profundo. Ahora, es interesante ver esto también en la isla de Vulcano, lo que está ocurriendo y cómo está cambiando. No tengo estos datos a la mano para poderlo ver, pero está una complicación más en la isla de Vulcano porque tenemos un sistema hidrotermal donde el CO2 se puede atrapar en el fenómeno de scrapping del gas que termina nel sistema idrotermale. Però come stavamo vedendo ora, quello che si sta vedendo è che se il sistema idrotermale, se l'energia e la quantità di gas che sta arrivando dalla profondità cresce sempre più, il sistema idrotermale va perdendo sua capacità di attrappare i gas, e allora il risultato finale è come se fuera trasparente, come se l'acquifero il gas che si solve dal magma può arrivare direttamente in superficie, e allora la modifica del sistema idrotermale juega un papel che è menor e le variazioni sono più immediate, come lo che si vede nella isla di Stromboli. Si sigue así, podría llegar a un resto, pero significa que el sistema se está evolviendo siempre más de eso, un paroxismo o algo de esto. No estamos ahora en este contacto, pero es importante seguir bien con atención a lo que va ocurriendo. Gracias, Salvatore. Gracias, doctor. Le doy la palabra, por favor, a la doctora Ruth. Hola, Salvo, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Ruth, muy bien, gracias. ¿Tú? Bien. Oye, una pregunta. Mi pregunta va dirigida hacia la geoquímica de agua. ¿Qué influencia? Bueno, primero, si ustedes han monitoreado en este tiempo donde hay mayor desgasificación la química de agua de algunos pozos y de manantiales, y también cómo afecta esta fuerte desgasificación al agua de pozos que son para uso y consumo humano, ¿no? Esa sería mi pregunta. Allora, aquí presenté solamente los parámetros extensivos de las diferentes áreas, de las tres áreas más anómalas del sistema. Pero sí, tenemos un grupo de trabajo, algunos compañeros que trabajan más de 20 años sobre las aguas termales en la isla de Vulcano. Ellos registraron, en este caso, fuertes variaciones en el acuífero, en los pozos geotérmicos que ellos muestran. Variaciones del nivel freático, porque la presión de los gases se hizo levantar el sistema, porque el nivel freático se levantó. Aumentos de temperatura hasta 5 o 6 grados en el pozo termal. Es un aumento considerable para un agua. 5 o 6 grados más. El aumento de la concentración de CO2 disuelta, la presión parcial subió muchísimo también. Per cui pressione parziale del CO2, temperatura e livello freatico, variazione nella conduttività del pozzo che median in funzione dello che terminava dentro il pozzo con questo evento, con questo impulso che avevo. E le variazioni furono anche molto forti rispetto al livello di fondo che noi abbiamo di tutto questo monitoraggio dei pozzi che si fa normalmente. Sì, sicuramente è altro. L'interazione gas-acqua è un processo che dà buone informazioni, soprattutto nei vulcani molto grandi, a conduta aperta di 3-4 mila metri, che è più difficile lavorare sopra il vulcano. Nel caso del vulcano, considerando che è un vulcano pequeñito, son 400 metros, 450 metros, el lugar donde vamos a medir las fumarolas. Es muy fácil de llegar y de tener información de todo esto. ¿Cómo se dice? Yo me concentré más en mi atención, en mi estudio sobre la parte somera y sobre la parte de la vasca y la otra área de desgasificación. Pero seguramente los pozos dan buenas informaciones y lo dieron también en este caso. La única cosa es el tiempo de respuesta. Lo que respondió por primero fue el equipo de arriba del cráter.
Esto fue el primero en dar informaciones. Empezaron ya a final de junio, el flujo se veía que estaba aumentando, empezó a aumentar. Ya a final de julio era ya evidente que estaba subiendo mucho. Septiembre, 30 de septiembre, primero día de octubre, fue el máximo de desgasificaciones que vimos. Fue bastante rápido. Un sistema a conducto cerrado como esto, con un sistema hidrotermal fuerte, fue bastante rápido el movimiento, digamos, de la respuesta de los gases del sistema superficial al input profundo que llegó. Ah, por el abastecimiento. Allora, in tutta la isla di origine vulcanica che abbiamo, non si utilizza l'acqua dell'acquifero né per tomare, né tampoco per arriegare il giardino, le piante, tutto questo, perché la salinità è elevata e non è un problema di potabilità. È che la concentrazione è dannina per le persone, perché è demasiado salato e anche per le piante. Gracias, saludos, un fuerte abrazo. Gracias. Para terminar, tenemos una última pregunta. Le doy la palabra al doctor Federico. ¿Tienes el micrófono cerrado? Hola, Salvo. Un gusto saludarte. Bueno, primero, felicidades por la presentación, que fue muy ilustrativa, pero sobre todo muy interesante. Mi pregunta es si ustedes tienen alguna o algunas hipótesis del por qué ha cambiado la desgasificación en Vulcano, o por qué se ha reequilibrado. Y la otra pregunta es si ustedes, a partir de que empezaron a monitorear la isla de Vulcano, se han dado cuenta de que estos reequilibrios, o es el primer reequilibrio que se da, o ya han reportado varios de estos reequilibrios en la isla de Vulcano respecto al tiempo en diferentes años, o es la primera vez que lo hacen. Allora, para la primera pregunta, ¿por qué está desgasificando más? La explicación es cuando desgasifica más un magma, son de dos tipos. O el magma está subiendo el resto de la superficie, disminuye la presión total que está a cargo del magma. Allora è un pozzo profondo di magma che sta subendo, o tiene un problema tectónico, un temblor, algo tectónico, cosa che può facilitare, diciamo, la desgasificazione, perché una falla se può reattivare rispetto a, o essere più attivo rispetto al passato e permettere al gas di subire, perché il gas sube per differenza di pressione. Allora, in questo caso, o perché il magma sta bucando di abbacco, o perché algo se modificò nella tectonica e nella permeabilità dello strato superficiale per permettere questo. Considerando che ellos midieron también movimenti di sismicità, se registrò sismicità e se registrò también un pochino di deformazione, potrebbe essere che fu un impulso magmatico che bucò di abbacco, o le due cose congiunte. Que hicieron este tipo de fenómeno para desgasificaciones. La segunda pregunta, sí, respecto a otras veces, tenemos un historial de ejemplos o experiencia de esto. Ahora, hemos tenido experiencia de aumento de crisis geoquímica en el 88, en el 96 y en el 2009. Pero el 88 fue de verdad fuerte, también con actividad sísmica fuerte y todo esto. Pero pues al final el sistema regresó, perdió, dunque, al 88 empezó a subir la temperatura de 300 grados, subió a 700 grados la fumarola, que medíamos normalmente en el muestreo, en la parte de arriba, en el enero del 91. A partir después de esto, como en 8 meses la temperatura empezó a bajar y regresó a 400 grados. O sea, el impulso de energético se regresó. Perdió un poquito de tiempo, del máximo a regresar a la temperatura inicial, como 6 meses, 8 meses, creo, al máximo. Pero pues se quedó del 91
no hemos tenido más aumentos de temperatura de fumarola de alta temperatura. Como desgasificación, la última que hemos tenido fue en el 2009. Empezó creo que era septiembre y terminó en enero. Duró como 4 meses con el pico y regresó, pero no llegó a estos valores y fue mucho más contenido todo. Tampoco la composición de los gases, la CO2, un porcentaje no llegó a 31% cuando fue de ahora. Seguramente este es mucho más fuerte. Y luego, como dice ver en la gráfica de los datos mensiles de desgasificación, ya son 7 meses, porque estamos hablando de septiembre hasta marzo, ya son 7 meses que se queda valor alto. Y más que un pico, parece que ahora está en un plató. Entre lo del 2009 fue un pico, muy claro, como lo que se vio en Palizzi. Subió en noviembre, en marzo ya entró todo, regresó todo a su valor inicial. Porque seguramente esto es diferente. Tenemos que ver qué va a ocurrir en los próximos meses, nos van a dar una primera explicación de lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Salud. Bueno, gracias a ti para participar. Gracias por sus preguntas, por su atención y también al doctor Salvo por la interesante charla e información. Le devuelvo la palabra al doctor Giovanni para finalizar este seminario. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias, Salvatore. Fue un placer tenerte aquí, aunque fuera de manera virtual. Ya algún día nos volveremos a ver ahí en persona en un auditorio de nuestro instituto. Y pues es todo. Muchas gracias a todos ustedes por haber atendido este seminario y los invitamos a que, bueno, pues sigan nuestro calendario y atiendan todos los seminarios que tenemos y que ofrece el instituto. Muy buenas tardes a todos y todas, que coman rico y que pasen buena tarde. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, Salvatore. Gracias. Adiós. Chao. Chao, Salvo. Chao, Hugo. Chao, todos. Y hace rato saludé a todo el mundo, pero me faltó saludar a Giovanni, a Fabiola, a Nora, que me tragué. Chao, doctor. Bueno, profesor, buenas tardes. Saludarlos a Lilian, a Ruth. Y a todos.